Perfecto. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa del profesor André Jardín. Nos acompaña también el profesor Gustavo, que va a estar apoyándonos en caso de alguna necesidad con la traducción. El profesor va a hacer la conferencia en español, pero en alguna necesidad está el profesor para podernos apoyar. ¿Listo? Podemos comenzar. Adelante, Rosy. Muchas cosas buenas. La mudanza de estilo de juego es para mí muy grande del trabajo anterior. Esto no es una crítica, apenas una constatación. Creo que asimilaron muchas cosas. La ocupación de los espacios, que fue una cosa que les dice muchas veces en los entrenamientos, que tenemos que ocupar bien los espacios, manejar bien la pelota, trocar muchas veces, cambiar muchas veces de corredor, de lado, y dentro de lo posible creo que muchas cosas mejoraron, pero el fútbol muchas veces los resultados no traducen, porque para mí la partida, lo jeito que se desarrolló, para mí merecimos una mejor suerte. Gracias, tío. Adelante, Juan Carlos. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Juan Carlos de UDN. ¿Cómo vivió su debut en el fútbol mexicano? Lo veíamos ahí en la cancha, en fotos, asignado, pero ¿cómo vivió y si era más o menos como lo esperaba? Muy, muy bien. Estaba bastante ansioso para la estrella. Mi estilo es este. Yo juego junto con la equipo el tiempo todo. Por veces me paso un poco con arbitraje, mas para mí es muy común. Yo intento estar muy atento a todo, siempre muy concentrado. Me contagio con la partida, con las emociones. Fue un juego bastante emocional para mí. Para mí una pena, se dice pena, una sí. Pena muy grande no tenerlo salido con no mínimo un empate, porque la equipo es por merecer, luchó mucho, producir muchas situaciones, pero alguna cosa tenemos que hacer mejor para merecer los resultados. Gracias, Juan Carlos. Vamos con Karen Peña. Hola, Gustavo. Adelante, buenas noches. Karen Peña para ESPN. André, preguntarte, precisamente, ¿en qué buscarás que el Atlético de San Luis mejore? Y también el aspecto mental ya hacia los jugadores, porque ya van 7 partidos que no logran conseguir la victoria aquí en casa. ¿Qué tan importante será enfocarte, ¿no?, en este aspecto para que el Alfonso Lastra vuelva a empezar como Atlético? Creo que es muy difícil separar los aspectos, porque cuando jugamos bien, el aspecto mental también se fortalece, mismo con un malo resultado como fue hoy. Pero creo que los jugadores percibieron que San Luis dio un paso adelante en la dirección de conseguir proponer, de conseguir por el juego, y jugar bien para mí es la única garantía que tenemos de nos aproximar de los resultados, pero no tenemos como garantía porque el juego es muy muy circunstancial. Muchas veces un gol en inicio, como fue, una pelota parada muy bien batida, mérito de rival, pero cuando consigamos la confianza, que acredito que conseguimos llegar en poco tiempo, los goles que tomamos no nos avalarán, porque tenemos muchas condiciones muchas veces de salir atrás y virar los partidos, porque tenemos más condiciones de proponer el juego. Este es mi gran objetivo, o que los dice en vestuario, pero es importante saber que esto no acontece la noche para el día. Demora un poco de tiempo,
la experiencia que tuve en mis equipos anteriores, se demora un poco, pero a día de hoy estaremos muy, muy más fuertes y cada vez más equilibrados, cada vez más consistentes, para que los resultados comiencen a ser más naturales. Gracias. Cada vez última pregunta potencial. Sí, sí. Profesor, buenas noches. Por Carlos Tomás, a los deportes. ¿Qué es lo que usted cree ahora que el equipo debe mejorar? Y sobre todo, también, ¿qué le puede indicar que la próxima jornada se enfrenta al Tigres, que es uno de los equipos mejor armados de toda América Latina? Sin duda, mas nuestra filosofía es pensar juego a juego. Estamos muy, muy focados en Toluca, en vencer hoy. Y a partir de mañana vamos a entrar de cabeza en la partida contra Tigres, estudiarlos muy bien, construir una estrategia que nos dé condiciones de buscar el resultado. Y una partida por vez, porque todas las partidas son muy difíciles. Para mí la Liga Mexicana es muy parecida con la brasileña en ese aspecto, porque en todas las partidas no hay muchos favoritos, se ve resultados, por veces lo último va fuera y gana de los arriba en tabla. Entonces tenemos que respetar a todos y no temer a ninguien, que tenemos que saber que tenemos condiciones de vencer a todos también. Gracias. Vamos a pasar con las preguntas por Zoom. Última pregunta, por Zoom, por favor, Orlando Castelar. Gracias, Jesús. Buenas noches, profe André. Orlando Castelar, en el Servicio Informativo Deportes. Profe, ¿cuál es la autocrítica que hace para poder mejorar de lo que vio hoy dentro del campo de juego? Más allá de que tuvo mucha posición de pelota, pero la definición faltó mucho, faltó en ese último tercio tener la paciencia para poder anotar. ¿Es la parte donde tiene que trabajar hoy en día en el último tercio para poder generar mayor cantidad de situaciones de gol y poder anotar? Sí, me dificulta ahí el favor, el que você vai trabalhar para melhorar na próxima partida. A equipe teve um pouco de dificuldade na fase defensiva e o que você vai trabalhar para que a equipe crie mais situações de gol nos próximos jogos? Creo que en relación a la creación de situaciones mejoramos porque perdemos muchos goles, entonces para mí es importante que creamos. Creo también que tenemos que ser más consistentes, sí. Por veces Toluca tiene situaciones de contragolpes que no me gusta nada, pero precisamos de tiempo, todas las cosas que para mí tenemos que desarrollar van a necesitar de tiempo, y las dos próximas partidas con certeza tenemos que defender mejor, que ser muy consistentes también en el momento defensivo, como fuimos en contra América, que fue una partida muy, muy distinta de esta, porque jugamos prácticamente en la defensa, en contragolpes. Y el campeonato nos permite que podemos hacer estrategias diferentes en diferentes partidos, porque creo que muchos rivales van a ir arriba de Atlético y tal vez nos cedan algunos espacios preciosos. Mas nuestro objetivo también es que las partidas en casa y contra rivales de mismo nivel, que consigamos hacer como hoy, una partida en positivo, una partida que producimos no mínimo dos veces más que el rival, y que si jugamos siempre así, creo que muchas veces vamos a ganar las partidas. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos, que tengan buena noche y compartiremos el material en unos momentos. Gracias.